y compañeras que están a través de la transmisión, a través de Facebook, este, le damos la más cordial bienvenida a este segundo módulo, a este segundo módulo que es el, el módulo de tutorías y psicoeducativo dentro de nuestra institución. Voy a empezar con una mala noticia, este, la compañera Rosel, Elizabeth Rosel, que es la psicóloga experta en el programa de tutorías institucional. Desde el 2002 a la fecha, este, tuvo un problema eh, médico, nada mayor, pero sí le imposibilita estar en el, en el curso y dar este módulo en particular. Su ponencia es importantísima porque el tema es el de tutorías y ella tiene muy clara eh, el manejo del programa institucional y sobre todo los consejos y la experiencia que ha adquirido a través de estos 22 años como para venir y exponérselas y darle esos consejos y esos tips importantísimos pues para llevar de una manera adecuada, de una manera eficiente las tutorías. Les plateco de manera así muy rápida. Obviamente yo no voy a darles el curso de tutorías, sin embargo, sí quiero resaltar la importancia de conocerla. Para ello, este yo le voy a pedir de favor como ese es un curso que se está dando en distintas sedes, esperemos que mañana estén en mejores condiciones o pasado mañana, pero antes de finalizar el curso, el viernes más tardar, les vamos a colocar en la plataforma de Moodle, esas dos horas de ponencia de ella, en donde explica todo lo que es el programa de tutorías, la importancia del manejo de tutorías, las experiencias que ha vivido a través de estos 22 años y consejos que les pudiese dar en un momento dado, pues para poder llevar de una manera eficiente el trabajo de tutorías con sus alumnados. Y les repito, es una lástima no tenerla de manera presencial porque pues es muy importante la interacción en tiempo real, ya sea a través de las plataformas, con preguntas que les puedan contestar de manera inmediata o de manera presencial. Eh, pues sin embargo, pues no se pudo, ¿no? Eh, les comento, tutorías es... Es una de las funciones que tenemos nosotros como docentes, muy importantes. De hecho, es una de las funciones más relevantes, creo yo, el acompañamiento del, del profesor al alumnado, dándole ese acompañamiento durante su trayectoria estudiantil, desde que ingresa hasta que ingresa. Y ese acompañamiento, como lo podrán ver ahorita en la exposición que va a tocar dar por parte del psicólogo Emanuel, eh, las problemáticas más frecuentes que tenemos en el alumnado, que son los problemas socioemocionales de diversos índoles, ya van a ver en la ponencia del, del psicólogo, este, que no son las únicas, sino hay otras también muy importantes, sobre todo lo que es el acompañamiento en su formación académica. Eh, normalmente cuando el alumno ingresa, recibe este, una capacitación, un curso de inducción. Y en ese curso de inducción se le da a conocer prácticamente lo que es su plan de estudios, las materias que va a llevar, los candados que tiene, los requisitos que tiene un momento para egresar, el perfil de egreso, el perfil de ingreso, los objetivos del plan de estudio, los objetivos curriculares. ¿no? Entonces, como son jóvenes que acaban de ingresar de preparatoria y si vienen muy motivados y con muy excitados en entrar a la universidad, pues en el momento quizás sí les quede claro, pero resulta ser que en sexto semestre tuvieron que haber concluido con sus cuatro niveles de inglés para poder avanzar a séptimo semestre porque es requisito del programa de estudios. Pero resulta que el joven se les fue y no hubo quien se lo recordara. Entonces una de las funciones del tutor precisamente es esa, darle un acompañamiento al estudiante y tener las tutorías grupales de manera general, abarcando temas de manera general de este tipo. Para ello, el docente debe de conocer perfectamente bien el plan de estudios, todas las características del plan de estudio. ¿sí? Y por supuesto, esas, esos requisitos, tenerlos bien presentes para estarles recordando al alumnado, diciéndoles, dependiendo del grupo que te toque tuturar, si es sexto o séptimo semestre, recordarles que están a punto de... Eh, empezar ya a perfilarse para su egreso, que deben de haber concluido sus niveles de inglés, si es requisito en ese caso de egreso o si es requisito de titulación. Entonces todas esas pequeñas cosas que en un momento dado sí marcan la diferencia, porque lamentablemente les digo que hemos tenido casos de alumnos que no han podido egresar porque no sabían que tenían que hacer el servicio social o porque les faltó un nivel de inglés y pensaron que no era obligatorio. Entonces, por desconocimiento, se nos van quedando rezagados. O incluso, más triste, me tocó el caso de un alumno que hizo todo para titularse, hizo su trabajo de tesis y al momento de querer hacerse, hacer su examen de titulación, el servicio de escuelas le dijeron que no podía porque no había hecho este, su servicio social. Entonces son cosas que uno dice pues cómo es posible que el alumno no sepa no este o se le haya pasado este pero suceden entonces como pueden ver eh, son cosas importantes que creo yo que tenemos que estar leer recalcando al alumno y una de las funciones del tutor son esas precisamente conocer los pormenores del plan de estudios y darle un acompañamiento al alumnado otras por supuesto es la problemática que va enfrentando el alumno día a día y que en un momento dado les requiera a ustedes como tutores para hacer una consulta. Entonces, en ocasiones, los alumnos andan perdidos por sea cuestiones motivacionales, por cuestiones de problemas en casa, problemas de diversos índoles. Y es importante contar con una persona a quien acudir, pues para que esta persona, precisamente, lo pueda orientar. Simple y sencillamente en la matriculación del semestre. Ir viendo, a ver cómo vas, este, según tu tira de materias, este semestre te fue de esta manera, reprobaste esta materia, reprobaste estas otras, de acuerdo al, a la retícula del programa educativo en el que estás, te recomiendo que lleves estas materias por esto, X o Y motivo, pero para ello, como lo repito, debemos de conocer el plan de estudios. ¿no? Entonces, esta función, como lo pueden ver, es muy importante. ¿sí? Entonces, este, para que se pueda dar la función de tutorías, el jefe del departamento te tiene que asignar como tutor a un grupo, a un grupo de jóvenes. Y a partir de ahí empieza toda esta dinámica que es importante pues, que ustedes la lleven a cabo de la mejor manera. ¿no? Y bueno, la idea de este curso, en este caso del de manejo de tutorías y el área psicoeducativa, radica precisamente en esto, en darle esos tips, en darle estas formas de llegar al alumnado, de tal suerte que se sientan cómodos y se pueda hacer un buen trabajo y un buen acompañamiento como tal. Entonces este módulo de tutorías se los vamos a dejar a, a la voz de la, de la psicóloga Elizabeth Roussel, en plataforma, en la plataforma de Moodle y por lo tanto este, el día de hoy vamos a terminar temprano, dado que nada más vamos a tener el módulo ahorita de manera en tiempo real el módulo de, de lo que es el, psico, el psicoeducativo por parte del psicólogo Emanuel, que le pido de favor que haga uso de la voz. Y bueno, pues ahí estaría, más tarde el viernes estaríamos colocándoles en el módulo 1, que es el módulo de tutorías y psicoeducativo, la parte de tutorías. Pues muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas tardes. bueno, bienvenidos, maestros, maestras. Eh, bueno, como lo comentaba el maestro jaime, el día de hoy estaba programado dos pláticas de el acompañamiento universitario hacia el estudiantado. son dos programas importantes que queremos que ustedes ubiquen y conozcan y aclaren sus dudas porque son dos programas muy conocidos, pero hay diversas dudas o diversas ideas que tenemos que ir aclarando y que son dos programas que van a acompañar al estudiantado a lo largo de su formación académico profesional. y el objetivo de todo ello pues es que el alumnado se pueda adaptar a toda la situación que vive dentro de la universidad y que pueda culminar sus estudios de manera exitosa. Entonces mi nombre es Emanuel Hernández Villegas. Soy coordinador del programa de atención psicoeducativa y les voy a platicar un poquito acerca de cuándo se originó, cuáles son los objetivos, cuál es la manera en la que nosotros trabajamos, cuáles han sido las situaciones que se han presentado a lo largo de la trayectoria, ¿ok? Entre otros aspectos importantes. Si tienen alguna duda acerca de las funciones, el objetivo, la manera en la que trabajamos. Eh, me gustaría que, que la aclararan. Es el momento para poder este, aclarar muchas dudas, eh, muchas ideas, pues para que ustedes como docentes tengan el conocimiento, para que puedan orientar y puedan este, asesorar al alumnado. ¿OK? El programa de atención psicoeducativa se forma en el mismo año que el programa de tutorías. Eh, estos programas nacieron en el año del 2004, ¿ok? Y en toda esta transición que hemos ido evolucionando, eh, hemos mejorado en muchísimos aspectos. En una primera instancia, en el programa psicoeducativo, solamente existía un psicoterapeuta para toda la población universitaria en todo el estado. Actualmente somos ocho terapeutas que estamos enfrentando pues las demandas de la población estudiantil. ¿Okay? Este programa se ha convertido en algo relevante eh, antes, durante y después de la pandemia, ¿por qué? Bueno pues porque tenemos aspectos este, psicodinámicos que vienen a afectar pues obviamente las relaciones interpersonales dentro del aula, dentro de la universidad, y muchas veces esto drena la oportunidad que los alumnos puedan llegar a tener a culminar su formación académico profesional, pues, con éxito, ¿no? El programa de atención psicoeducativa eh, es un programa que está enfocado en la, en la atención edu, eh, psicoeducativa y no clínica. Partimos de esta parte, ¿no? Hay muchas dudas de, de ello porque la universidad no brinda a el alumnado una atención clínica, eh, bueno, especializada en el área clínica. ¿A qué me refiero con ello? Hay mucha diferencia entre lo que es la atención clínica y la atención psicoeducativa. La atención clínica nos conlleva a atender individualmente, de pareja o familiar, eh, a pacientes, eh, a abrir un expediente que conlleva en un periodo de 5 hasta 25, 30 sesiones. Y obviamente la atención clínica es todo un análisis y una profundidad acerca de las anomalías o los aspectos que las personas presentan en su afectación psicoemocional. ¿no? Abarca desde lo que son aspectos emocionales hasta aspectos psicopatológicos. Se manejan dentro del área clínica diferentes enfoques psicológicos. Y bueno, eso es lo que es la, la intervención clínica. L, digamos que el programa de atención psicoeducativa, el servicio que ofrece, va enfocado solamente lo académico. Y la pregunta es, ¿qué abarca lo académico? Bueno, en un principio estábamos enfocados en el desarrollo de estrategias para mejorar o ayudar el, eh, para el aprendizaje del alumnado, ¿no? Conforme fuimos avanzando en el contacto con la realidad y con cada uno de las generaciones y de los alumnos, nos fuimos percatando que había un factor importante que deberíamos de atender, porque este factor eh, afectaba el rendimiento académico del estudiantado. Y entonces aquí tuvimos que atender el factor emocional, ¿ok? El factor emocional eh, conlleva a que las personas tengan un, ciertas situaciones que desequilibren o que afectan sus emociones y que sobre ello empiecen a desarrollar conductas o hábitos que no les ayuden a poder avanzar en este proceso de formación académico-profesional. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos en el área psicoeducativa? Nos concentramos en las situaciones que el alumnado está viviendo. Okay, nos centramos en el presente y empezamos a tratar de resolver de manera inmediata las situaciones que los estudiantes viven para que así puedan eh, culminar sus estudios con éxito, para que se puedan adaptar, para que se puedan relacionar, para que sus funciones ejecutivas como la atención, la memoria, la comprensión, la imitación, puedan estar libremente en su mente y puedan poder adquirir mayor conocimiento y mayor comprensión y mayor formación. ¿Ok? Son cuatro esferas en las que nosotros como programa psicoeducativo nos concentramos, que va desde estrategias de aprendizaje, motivación académica, aspectos emocionales y orientación vocacional. Y esto pues lo voy a ir mencionando conforme vayamos avanzando en esta plática. Entonces, uno de los puntos que yo quería mencionar es que eh, entendieran la diferencia de lo que es una atención psicoeducativa y una atención clínica. ¿Ok? Cuando encontramos a alumnos o alumnas que tienen alguna situación que corresponde al área clínica, bueno, nosotros hacemos la derivación, hacemos la canalización a instancias externas que pudieran apoyarnos en ello. ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar, maestros, maestras, y miren, el programa de atención psicoeducativa es un espacio de trabajo individual, es brindado por un profesionista de la salud mental con formación en psicología educativa y/o clínica. Normalmente los que estamos actualmente en el área psicoeducativa hacemos una mezcla de la especialidad del área clínica y la especialidad del área educativa para poder ayudar, pues obviamente en este proceso de apoyo durante el desarrollo del perfil profesional de los estudiantes. ¿no? El psicoeducativo busca realizar un proceso de apoyo educativo, de acompañamiento para que los estudiantes desarrollen herramientas y, sobre todo, que se entrenen en técnicas o estrategias que faciliten y favorezcan el desarrollo del aprendizaje, con qué finalidad, bueno, pues de lograr la adaptación a las demandas que viven dentro de la universidad. ¿Ok? Y pudieran decir, bueno, eh, ¿cuáles demandas? Bueno, pues son muchísimas, no solamente son demandas en el aspecto académico, también son demandas... En el aspecto personal, en el aspecto de pareja, en el aspecto de convivencia dentro de los grupos, en el aspecto de la autoridad, en el aspecto de la familia, de lo social, de los cambios que se dan, ¿no? Y pues obviamente después de la pandemia estamos en una situación en donde la sociedad eh, trae consigo una serie de fenómenos que afectan el estado psicoemocional. ¿A qué me refiero? Unas de las constantes motivos de consulta que nosotros podemos encontrar en el área psicoeducativa son problemas de ansiedad, son problemas de depresión, son problemas de estrés, son problemas de procrastinación. Entre otros problemas, esto derivado en el efecto durante y la parte de la pospandemia. ¿Ok? No sé si han escuchado el efecto pospandémico. El efecto pospandémico son los daños colaterales que causó la pandemia, no solo en la cuestión de salud física, sino también en la cuestión de la salud psicoemocional. Entonces, actualmente estamos saturados en este programa de, por la población estudiantil, por diversas circunstancias que cada uno de los estudiantes que asisten. Eh, vivieron, están viviendo ¿no? eh, en esta parte de durante y la parte de la pospandemia. El programa psicoeducativo busca hacer un aporte al crecimiento y al desarrollo integral. No solamente nos concentramos en el aspecto de el, la parte eh, emocional, como se los mencionaba. También a veces eh, analizamos la cuestión del sistema de creencias que cada alumno o alumna tiene, ¿no? Cada uno de nosotros a lo largo de la vida ha ido desarrollando un sistema de creencias con el cual percibe el mundo y la realidad, eh, y a veces pensamos que todos piensan igual que nosotros, y no es así, y entonces allí es donde muchas veces las relaciones interpersonales eh, se batallan o se fracturan. Y bueno, nosotros normalmente estamos tratando de estar interviniendo, sobre todo en los grupos, ¿no? O en las relaciones entre alumnos y docentes. Este aporte y este acompañamiento busca coadyuvar a crear el perfil de egreso del modelo educativo. Recordemos que cada uno de los programas educativos que existen en la universidad se basan en una normatividad y se basan en el desarrollo de competencias profesionales que cada uno de los programas tiene que ir desarrollando en el alumnado, es por ello que muchas de las veces la orientación o el apoyo psicoeducativo que nosotros brindamos eh, en este programa va enfocado pues al desarrollo de las competencias adecuadas, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos aspectos muy interesantes porque cuando recibimos alumnos nuevos en la universidad, o mejor dicho, de nuevo ingreso, nosotros pensamos que los alumnos vienen con algunas competencias ya desarrolladas. Y no hablo de las competencias profesionales, sino hablo de las competencias genéricas, que son competencias básicas. Y después nos encontramos alumnos que no tienen eh, facilidad de hacer un análisis, facilidad de tomar decisiones, eh, que no tienen la habilidad de tener un pensamiento crítico, ¿no? Y encontramos entonces eh, lagunas que conllevan a que los alumnos se atoren en este proceso académico. ¿Qué hacemos en el proceso psicoeducativo? Bueno, detectamos aquellas necesidades de los procesos de aprendizaje, ¿no? Si el alumno tiene competencias genéricas, estas debió de haberlas desarrollado en educación básica y media superior, muchos de ellos no lo desarrollaron por X razón, ¿ok? Y entonces en el área psicoeducativa nos concentramos en evaluar dichas competencias genéricas y establecer las, las estrategias adecuadas para que ellos puedan, pues, desarrollarlas, ¿ok? También eh, busca eh, abarcar no solamente la parte intelectual, eh, sino también el factor humano, social y profesional. Cuando hablamos de inteligencia, normalmente siempre pensamos en la inteligencia intelectual, mejor conocida como el coeficiente. ¿no? Y muchas de las veces se nos olvida algo muy importante que es la inteligencia emocional. Trabajar la inteligencia emocional en el estudiantado nos conlleva a que los alumnos sean conscientes prácticamente tanto de su percepción de la realidad como de las carencias en habilidades interpersonales e intrapersonales. ¿A qué nos referimos? Bueno, la inteligencia emocional es importante para el trabajo en equipo, la inteligencia emocional es importante para la seguridad al momento de exponer, la inteligencia emocional es importante para poder ser comprensivos, empáticos, solidarios, ¿ok? La inteligencia emocional es importante para este poder ser asertivo, ¿no? El cómo comunicarme con mis compañeros, con mis maestros, y también el cómo recibir la crítica constructiva que me dan mis maestros, que me dan mis compañeros. Entonces, fue otro de los factores que nosotros podemos encontrar en el área psicoeducativa. Eh, Muchas de las veces la carencia de inteligencia emocional en el estudiantado, nos centramos en ello, evaluamos con una prueba psicométrica, establecemos factores necesarios a trabajar y entonces estamos trabajando por objetivos en cada uno de ellos.? ¿Okay? El factor humano pues implica muchísimo el factor humano y social implica muchísimo el área personal. No somos clínicos, así que no nos vamos desde la infancia y trabajamos todo eso, no, simplemente evaluamos la seguridad y el autoestima que la persona pueda tener, más enfocado en la inteligencia emocional, evaluamos la autoafirmación, el autoconocimiento, el autoconcepto que las personas pueden llegar a tener y sobre ello empezamos a reforzar para qué, bueno, pues para que ellos puedan tener una apertura, un cambio de sistema de creencias, ¿no? Y mejores hábitos, hábitos mentales que van dirigidos hacia lo que es sus objetivos eh, tanto personales como profesionales, ¿no? Lo social implica el aspecto de lo que estamos viviendo el día a día. El problema de nuestra cultura o el problema de nuestro país es que la salud mental... Empieza a reconocerse hasta hace menos de una década. ¿A qué me refiero? Por allá del 2011-2012, la OMS ya había establecido que el estrés, la depresión y la ansiedad iban a ser enfermedades que se iba a generar como una pandemia. Nadie lo creía, ¿no? Y en el, para el 2018-2019 se empezaron a presentar todo este fenómeno social. Entonces. Eh, Realmente estas enfermedades o estos padecimientos existen, existen actualmente y siempre han existido. El problema es que antes no se consideraba importante la salud emocional y se pensaba que simplemente se daba por sí misma y cada quien tenía que ser fuerte. Entonces muchas generaciones las han padecido, ¿ok? Y actualmente las nuevas generaciones también la padecen, solamente que estas generaciones sí expresan la necesidad, entonces en el factor social es importante saber en dónde estamos actualmente, eh, estuvimos en una pande pandemia, padecimos una pandemia y muchas de las personas piensan que a lo mejor exageramos acerca de lo que es el efecto pospandémico, pero es una realidad, el simple, el simple encierro que estuvimos, no recuerdo si fue dos años, dos años y medio, no recuerdo, ese simple encierro era, eh, fue tan simple que el organismo simplemente se estresó y generó ansiedad, más aparte del bombardeo de información y muchísimas otras cosas y la adaptación a la tecnología y muchas, muchas, muchas cosas, eso obviamente afecta a nivel eh, psicoemocional y social y es por ello que actualmente las estrategias dentro del programa psicoeducativo va a intentar apoyar, sobre todo en este tipo de temas. Y en el área profesional, bueno, llevamos a cabo diferentes estrategias, sobre todo en la parte de orientación profesional. A todo el estudiantado en el último semestre de su carrera se les brinda un taller, un curso que se llama Inserción al campo laboral. Este curso va enfocado para que ellos empiecen a tener una noción de lo que es su perfil profesional, ¿ok? En este curso hablamos acerca de qué es el perfil profesional, cómo adquirirlo, cómo concientizarlo y sobre todo trabajar el aspecto de qué voy a hacer después de que termine mi carrera. Se les da orientación en la búsqueda de empleo, se les prepara para que ellos se enfrenten a una entrevista de trabajo se les prepara para que ellos aprendan a diseñar su currículum, la estructura y la importancia de este mismo, y sobre todo se trabajan objetivos de vida. Este curso es muy interesante porque también presentamos información del programa de seguimiento de egresados, que es otro programa parte de la, de la Dirección de Docencia, y en este programa tenemos eh, resultados de encuestas que se han realizado a los estudiantes que han egresado de las diversas carreras. Ellos nos hablan acerca de cuál ha sido su experiencia en el ámbito laboral, eh, dependiendo de la carrera. ¿no? Entonces, muchas de las veces cuando mostramos esta información a los alumnos próximos a egresar, tienen una idea de qué es lo que van a enfrentar, tienen una idea de en dónde buscar empleo. Por ejemplo, les hablamos acerca de las bolsas de trabajo que están en línea, la bolsa de trabajo de la universidad la bolsa de trabajo de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y todo eso conlleva pues eh, a, abarcando el área de su formación profesional para que ellos al momento de culminar la carrera pues obviamente sepan hacia dónde orientarse, ¿no? Además, el programa psicoeducativo también colabora de manera directa en la solución de los problemas que se presentan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, veo caras conocidas y bueno, yo no sé si alguno de ustedes en su momento estuvieron participando en el curso de estilos de enseñanza-aprendizaje. Eh, este curso es muy importante porque durante la capacitación docente en los cursos intersemestrales, este curso conlleva la idea de que los docentes de manera muy concreta vean las diferentes teorías que hablan sobre... El estilo, los estilos de aprendizaje. Normalmente escuchamos los modelos de Bach, visual, auditivo y kinestésico, ¿cierto? Pero hay muchas otras más teorías. Entonces, eh, son teorías que conllevan a ser conscientes de la manera en que nosotros apre, aprendemos, ¿no? Si somos personas que aprendemos más con los conceptos, si somos personas que aprendemos más con cuestiones vivenciales, si somos personas que aprendemos más en la teoría y la práctica o si somos personas que aprendemos más arriesgándonos, equivocándonos y siendo conscientes en dónde lo hacemos. Todo eso conlleva este curso, formar a los docentes, a los profesionistas y sobre todo para que ellos vayan diseñando su, eh, sus, programas, eh, sus programas en las materias. Eh, identificando eh, y abarcando, pues obviamente, la mayor parte de estos estilos, ¿no? Se les da seguimiento tanto a los maestros y bueno, en la atención con estudiantes, se les evalúa en sus estilos de aprendizaje, ellos son conscientes de, de su estilo de aprendizaje y se implementan estrategias para que ellos tengan una mejor comprensión de algunas de las materias que están llevando. ¿Ok? Entonces, son algunos de los aspectos que busca eh, apoyar el programa psicoeducativo para el crecimiento y el desarrollo integral del de alumnado. Este, tenemos cuatro funciones que nos ayudan a disminuir los factores de riesgo en la población estudiantil dentro de la universidad. Estas cuatro funciones es detección, prevención, derivación y seguimiento de los estudiantes. En, el primer, en la primera función, que es la detección, aquí, perdón por la expresión, entran ustedes como docentes. ¿Por qué? Bueno, ustedes como docentes están en interacción con los grupos, con los salones, ¿ok? Y aquí eh, es muy importante también el programa de tutorías. El programa de tutorías que la coordinadora es la maestra Elizabeth Rosell. Eh, trabaja muy de la mano con el programa psicoeducativo. ¿Y qué pasa aquí? La maestra Elizabeth Rosell capacita a los tutores para que ellos puedan aprender a detectar situaciones atípicas dentro de los grupos y, sobre todo, detectar alumnos o alumnas que requieren de cierta atención especializada. ¿Okay? Aquí en la detección es importante su observación acerca de los alumnos, es importante que si ustedes ven algo que creemos que no puede estar normal y que es algo recurrente, podemos acudir a hablarlo con el tutor del grupo. Cada grupo de cada programa educativo tienen un tutor y la función del tutor es acompañar al alumnado, asesorar y orientar nada más. ¿Ok? Porque muchas veces los tutores quieren resolver y no es la función. La función de un tutor de grupo es orientar y acompañar. ¿Ok? Y por ello es importante la información de estos programas porque ustedes pueden ver, pueden darse cuenta de la forma en la que tenemos que canalizar, pues obviamente a, a esta población que necesita cierta atención, ¿no? Entonces, la detección es importante. Aquí entran ustedes, su labor es importante. El hecho de que constantemente estén observando y que puedan identificar que a lo mejor un alumno o una alumna eh, empieza a bajar su rendimiento o presenta conductas de riesgo, pues entonces eh, aquí lo que podemos hacer es derivar. ¿Ok? En los últimos dos semestres hemos tenido muchas crisis emocionales bastantes. Y la mayor parte de estas crisis emocionales les va a tocar a los docentes. ¿Qué podemos hacer en una crisis emocional? Normalmente la crisis emocional viene acompañada de llanto, viene acompañado de ansiedad, de estrés, desesperación, de angustia, ¿no? De hiperventilación de hiperactividad, de taquicardia, de mucha sudoración. ¿Ok? Y ustedes inmediatamente lo van a identificar. Aquí eh, les sugiero y les aconsejo que tengan en cuenta estos aspectos. Hay dos tipos de crisis emocionales. Bueno, hay muchas. Pero en la población estudiantil vamos a detectar dos. La primera es una crisis emocional que podemos... Eh, inmediatamente detectar, pero que al momento de prestar atención a lo que el alumno o la alumna nos dice, de comprenderla o comprenderlo y escucharlos, va a ayudar a que el alumno baje su crisis emocional. En ese momento, lo que nosotros podemos hacer es ofrecerles o comentarles que en la universidad hay un programa de atención psicoeducativa en donde podemos ayudarles con la situación que ellos están viviendo. ¿Ok? De otra manera, pueden ustedes avisar al tutor del chico o al jefe del departamento para que ellos canalicen o deriven a los estudiantes al programa psicoeducativo. O los derivan a tutorías y tutorías nos lo deriva a nosotros. ¿Ok? La otra crisis emocional son las mismas sintomatología, pero es una crisis que no va a parar. Es una crisis que al momento de estar desahogando, probablemente la persona va a ir en aumento. Y a veces no es tanto la sintomatología que les comenté, sino vamos a tener a chicas o a chicos que se autolesionan, se cortan los brazos, se cortan las piernas, se cortan alguna parte del cuerpo, se arrancan el cabello, ¿no? Entre otros comportamientos cuando son este tipo de casos extremos o en su mayor este, riesgo una crisis psicótica que es una crisis psicótica un estado mental fuera de la realidad sus comportamientos son completamente anómalos atípicos y obviamente se identifica rápidamente no aquí lo que tenemos que hacer en una primera instancia maestros es si la crisis emocional no está bajando, si la ansiedad no baja, lo que tenemos que hacer es acudir a servicios médicos. ¿Okay? Agarramos a la chica o al chico, llevamos a servicios médicos y servicios médicos va a hacer una valoración. Si la chica o el chico necesitan este, ser canalizados a instituciones externas, entonces se canalizan a Salvatierra, al Lins o a Liste, que son las unidades de médicas que tenemos. Los chicos entran por urgencias y, obviamente, como su organismo está demasiado excitado, demasiado estresado, demasiado ansioso, va a ser muy difícil de que ellos comprendan que se encuentran en una crisis emocional y lo que necesitan es bajar los niveles de ansiedad y de estrés. ¿Qué hacemos? Bueno, en urgencias les van a eh, implementar medicamentos que ayuden al organismo a bajar los niveles de estrés y ansiedad. ¿Ok? ¿Qué pasa con esos chicos después? Bueno, se les solicita una atención psiquiátrica psicológica. ¿Ok? No es nada del otro mundo, como les comento, ¿no? Hay muchos mitos acerca de la atención psiquiátrica. La atención psiquiátrica es muy necesaria, es muy normal. Vivimos en una sociedad en donde estamos sobreestimulados y muchas de las veces necesitamos algún tipo de medicamento que nos ayude a bajar los niveles de ansiedad y de estrés. El problema de estas eh, afectaciones psicoemocionales es que las personas no nos damos cuenta que tenemos esta condición hasta que estamos al límite. ¿Ok? Entonces, por eso es importante en la siguiente función que es la prevención. ¿Qué hacemos en el caso de la prevención? Tutorías, este, psicoeducativo, y, y también voy aquí a meter el programa de inclusión. La maestra Amanda está a cargo de ello, creo que ya tuvieron una plática con ella ayer. Eh, estos tres programas constantemente estamos tratando de bombardear eh, información acerca de fenómenos o aspectos que pueden ayudar o afectar la parte psicoemocional. Nosotros hacemos vinculación con diferentes instancias, la Secretaría de Salud, el IMSS, eh, prevención del suicidio, entre otros. ¿Para qué? Bueno, pues para hablar sobre ciertos aspectos que probablemente los, la población estudiantil puede estar viviendo. En estas pláticas es muy importante la colaboración tanto de los estudiantes como de los maestros, como de los jefes de departamento. ¿Por qué? Porque normalmente se programan y se predisponen a decir, es otra plática aburrida y qué flojera. Y entonces se cierran, se cierran a escuchar, a asociar, a analizar ciertas características y poder hacer un, un ejercicio de autoconciencia sobre lo que están hablando y sobre su condición de salud mental. Entonces, muchas de las veces el bombardeo de la prevención implica detectar aquellos casos con los cuales podemos trabajar, podemos intervenir sin la necesidad de que estos casos lleguen al límite. Y esta es la función que normalmente siempre estamos haciendo por parte de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa. La siguiente función es la derivación. Este punto es muy importante, lo comento nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una chica o un chico que detectamos ciertas necesidades de atención psicológica? Número uno, lo comentamos con eh, el tutor encargado del grupo, lo comentamos o lo comentamos con el jefe de departamento. Ellos van a derivar. Este chico o esta chica a tutorías y tutorías probablemente lo, lo va a derivar a psicoeducativo. ¿Ok? En el caso que sean casos graves, como por ejemplo cuestiones de violencia, como bullying, entre otros aspectos, eh, puede, entra en una primera instancia el jefe de departamento para poder llegar a, una, para poder llegar a un acuerdo, a una conciliación con las chicas o los chicos involucrados, en caso de que esto no funcione o ellos no den una respuesta, entonces nos vamos con autoridades. ¿Okay? Entonces, la derivación no solamente es en la parte interna, también es en la parte externa. Si nosotros como psicoterapeutas del programa psicoeducativo detectamos necesidades del área clínica o del área psiquiátrica, entonces nosotros derivamos a las instituciones externas correspondientes ya sea los hospitales que ya mencioné, ya sea prevención del suicidio, ya sea el, el CIJ, entre otras instituciones con las cuales estamos vinculados. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte de la función de la derivación? Bueno. Eh, y por último, el seguimiento de los estudiantes. Nosotros, eh, aquellos casos... Especiales se les da un seguimiento en el área psicoeducativa y, obviamente, también se le da un seguimiento eh, del trabajo que están llevando en la parte externa, en la atención especializada o en la parte clínica. ¿Okay? Entonces, estas cuatro funciones son necesarias para poder disminuir los riesgos que, puedan, que se puedan estar suscitando en la población universitaria. ¿Cuál es el objetivo general del programa psicoeducativo? Bueno, apoyar a los estudiantes que por diversas circunstancias presentan problemas de adaptación, tanto de carácter emocional como en el área del aprendizaje, y pues esto limita las posibilidades de que terminen con éxito su formación y que probablemente deserten. Entonces, muchas de las veces... Eh, la parte de la atención psicoeducativa conlleva a poder ayudarlos a que se adapten y de que puedan eh, adecuarse a estas necesidades. Este servicio está dirigido únicamente a estudiantes de la universidad. ¿A qué me refiero? Bueno, anteriormente brindábamos el servicio a docentes y administrativos. Pero conforme la matrícula fue creciendo y conforme fuimos saturándonos en el área psicoeducativa, solamente nos estamos centrando en la parte de los estudiantes. Aquí les voy a mencionar que servicios médicos, que también es un área de la universidad con los cuales trabajamos mucho, tiene una psicóloga clínica. Y la psicóloga clínica de servicios médicos eh, se encuentra para la atención tanto de administrativos como del personal docente. Y el servicio es meramente gratuito. Entonces, si en algún momento ustedes necesitan la atención psicológica como docentes o como administrativos, bueno, en el área de servicios médicos está este servicio gratuito para ustedes. ¿Ok? Eh, las situaciones de riesgo, bueno, ya se los comentaba. Va desde lo social, las diferentes áreas de la vida del alumno, que obviamente en estas áreas conlleva a ver situaciones que afectan de manera emocional y que obviamente cuando están afectados de manera emocional es difícil de que su cerebro eh, ejecute funciones necesarias para el aprendizaje. La regla de todo eh, psicólogo educativo es... Eh, un organismo estresado, ansioso, deprimido, no va a tener eh, el 100% de sus funciones ejecutivas activadas. ¿Por qué? Porque su cerebro emocional afecta, pues obviamente, el rendimiento de estas funciones. Entonces, por ello, la necesidad de esta, de, de esta, de esta atención. ¿Ok? Eh, las modalidades de atención maestro que nosotros trabajamos bueno hasta aquí tienen alguna duda algún comentario no ok ok bueno dentro de las modalidades de atención nos manejamos en cuatro esferas se los mencionaba el aprendizaje estratégico la orientación vocacional la motivación académica y el manejo emocional en lo que va de esta plática, les he estado hablando de lo que es el manejo emocional y la necesidad de la atención sobre ello. Pero las otras tres esferas también son importantes. ¿A qué me refiero? En el aprendizaje estratégico, se los mencionaba en un principio, es importante detectar las capacidades, destrezas, habilidades y hábitos que el alumnado trae consigo mismo y cuáles no y sobre ello nosotros entrenarlos y sobre todo desarrollar estrategias que los ayude pues obviamente a avanzar en la adquisición del conocimiento pues de cada uno de los programas educativos sobre todo para que se pueda desarrollar el perfil profesional eh, también en la orientación vocacional es una esfera muy importante porque muchos de los alumnos que viven una crisis emocional eh, se sienten confundidos. Y muchas de las veces ellos piensan que la carrera que ellos eligieron no es la que ellos quieren o piensan que no tienen las capacidades para ello. Lo que nosotros hacemos en esta esfera, es evaluarlos. Los evaluamos con pruebas de orientación vocacional para poder detectar las áreas de oportunidad o las habilidades que ellos fueron desarrollando a lo largo de la vida. Cada uno de nosotros desarrolló capacidades, actitudes, destrezas que nos orillan a estar dentro de una ciencia. Tal vez algunos estamos más en el área de la salud, otros más en el área de sociales, de la ingeniería, entre otros, ¿no? cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades y la parte de la orientación vocacional es evaluarlos hacerlos consciente de sus capacidades de sus destrezas y de poder afirmar o confirmar si la carrera que ellos eligieron va acorde al perfil vocacional que, que obtenemos como resultado en las pruebas no hay ocasiones también que el perfil vocacional no encuadra con la carrera que ellos eligieron. Y esto no implica que no puedan llevar a cabo esa carrera. Sí pueden desarrollar estrategias y destrezas, pero se les va a dificultar un poquito más. ¿Ok? Y bueno, para ello la universidad tiene todos estos programas para poder apoyarlo a que se desarrollen. Y vuelvo a comentarle, ¿no? Eh, el objetivo de, esta, de este curso en donde les hablamos de los diversos programas pues es para que nosotros podamos orientar al estudiantado, para que pueda tener eh, ciertas fortalezas, contención y que puedan desempeñarse adecuadamente. En la motivación académica, maestras y maestros, es muy interesante, porque la motivación académica hay un factor que se llama sistema de creencias. Y dependiendo de ese factor, nosotros vamos a tener eh, una idea sobre lo que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Muchas veces el alumna, bueno, los alumnos que asisten al ciclo educativo eh, se desmotivan académicamente principalmente por las relaciones interpersonales que ellos tienen dentro de la universidad o fuera de la universidad. Y las relaciones interpersonales tienen mucho que ver, pues obviamente, con su sistema de creencias. Muchas de las veces los alumnos piensan que los maestros los odian o tienen algo contra ellos, ¿si ¿sí me explico? O en otras ocasiones hay alumnas o alumnos que se les dificulta integrarse en los equipos de trabajo. Todo esto conlleva a un aspecto de qué es lo que yo he vivido, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso y sobre todo, bueno, se trabaja esto a nivel psicoemocional y se les instruye o se les instiga a que desarrollen habilidades como la parte de la comunicación, la parte de hacer peticiones, y algo muy importante, la parte de aceptar críticas constructivas sobre lo que ellos realizan en cuestiones de trabajo. ¿Ok? entonces, en esta parte de la motivación académica es muy, muy importante eh, el análisis y la conciencia, pues el sistema de creencias que cada alumna o que cada alumno o que cada maestro o docente este trae consigo. Por allí los quiero invitar a los docentes. Cada inicio de semestre, nosotros, bueno, la dirección de docencia lleva a cabo capacitación o actualización docente. Se llaman cursos intersemestrales, si no me equivoco. Y en estos cursos nosotros trabajamos diferentes temas, principalmente la maestra Rossell eh, y yo. Muchos de estos cursos van enfocados al desarrollo de la inteligencia emocional, en mi labor como docente, el desarrollo de mis habilidades interpersonales enfocadas en la asertividad, en mi desempeño como docente. Eh, la maestra Rosell eh, ha dado cursos acerca de eh, el estrés y el desgaste ocupacional, en mi labor como docente, todos estos cursos van enfocados para poder ayudar a los docentes a resolver dudas que tienen sobre su labor como docente y, sobre todo, eh, resolver muchos, eh, si, resolver en conjunto situaciones que se presentan. ¿no? Se hacen sugerencias, se establecen estrategias. Y bueno, les comento: ojalá puedan este, eh, ser parte de esta capacitación. Porque todo esto que hablamos, tanto la maestra Rossell eh, y su servidor, eh, pues conlleva eso, ¿no? A, a la parte de la labor docente no solamente es pararnos frente a grupo y enseñar conocimientos. No, implica una cuestión de relacionarte interpersonalmente con muchos jóvenes de una época tal vez diferente que tenemos que comprender, que tenemos que entender, ¿no? Y con, lo, con los que tenemos que formar. Somos formadores, pues obviamente de profesionistas. ¿Ok? Y bueno, el manejo emocional, pues era lo que yo les comentaba, ¿no? Que vienen desde situaciones de ansiedad, estrés, todo lo que implica con las emociones. Muchas veces las emociones afectan los pensamientos, afectan las conductas. Y entonces, siempre, siempre nosotros como terapeutas, eh, en una primera instancia, las chicas o los chicos traen un motivo de consulta y hacemos una respectiva valoración para identificar el, problem, eh, la, el problema como tal y poder ayudarles a que se desarrollen eh, todo esto bueno pues se los expliqué de manera muy concreta y bueno cuál es el perfil profesional de los psicólogos que elaboramos en este el programa psicoeducativo bueno tenemos que tener la formación de la licenciatura en psicología, no psicología industrial, no psicología laboral. Tenemos que tener la, la, la licenciatura de psicología en general. Tenemos que manejar un enfoque cognitivo-conductual porque este nos brinda estrategias en donde podemos resolver de inmediato. En el área clínica, pues obviamente existen otros enfoques como el psicoanálisis que normalmente se le conoce como psicodinámico, entre otros, no, humanista, conductual, etcétera. Eh, tenemos que tener el conocimiento del área psico de la psicología educativa y lo clínico. Se los comentaba. Hacemos una mezcla de estas dos especialidades para poder ayudar de una mayor, este, manera, pues, a los estudiantes, no. Tenemos que tener conocimientos en la evaluación psicológica. En la evaluación psicológica existen tres tipos de evaluación: los exámenes psicométricos, las pruebas proyectivas y los inventarios este, psicológicos. ¿no? Eh, los terapeutas que estamos eh, a cargo de ello, bueno, pues tenemos pruebas con las cuales podemos identificar eh, desde patologías hasta aspectos simples de personalidad. ¿Ok? Les comento que también la dirección de docencia tiene un programa de evaluación psicométrica, no sé si lo han escuchado, los alumnos que están eh, próximos a ingresar a la universidad se les evalúa con una prueba diseñada eh, con el cual nos arroja un perfil psicológico. Y este perfil psicológico está centrado 100% en la parte educativa. Vemos algunos aspectos de riesgo. Hay factores de riesgo que se evalúan, como la tendencia al suicidio, la tendencia a las adicciones y la tendencia a la depresión y la ansiedad. Eh, quien está a cargo de este programa es la psicóloga Elizabeth Rosell. Y bueno, qué hacemos con este programa psicométrico? Ella hace perfiles profesionales de cada uno de los programas educativos y cuando eh, la matrícula, bueno, los alumnos que ingresaron ya están registrados se hace un inventario o se hace una estadística del perfil psicológico del grupo y estos se hablan con cada uno de los jefes de departamento para establecer estrategias de cómo vamos a trabajar con estos grupos o con estos chicas o chicos. ¿Okay? Y bueno, eh, uno de los aspectos que se requieren dentro de nuestra labor como psicólogos del psicoeducativo es el buen manejo de la intervención en crisis. La intervención en crisis es un enfoque en donde cualquier persona puede brindar una intervención en crisis. No necesitan ser psicólogos. El punto es que se tienen que capacitar y la maestra Rosell constantemente da ese curso de intervención en crisis en docentes. Sería importante que eh, puedan inscribirse. ¿Para que Bueno, pues en caso de que tengan una situación con algún alumno, eh, ustedes puedan hacer esa labor. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí del perfil? ¿No? Bueno, ¿qué estrategias de apoyo nosotros establecemos? Van estrategias de exploración de sí mismo, técnicas de relajación. Quienes han ido a, a los consultorios del psicoeducativo van a poder detectar allí un diván. Y muchas de las veces utilizamos este diván para ejercicios de relajación técnicas de respiración que ayuden a disminuir el estrés y la ansiedad, técnicas eh, establecidas en la desensibilización sistemática, relajación autógena, eh, terapia este, en donde hacemos una relajación por medio de hipnosis, entre otros aspectos. ¿no? Todo esto, pues obviamente, dirigido hacia mejorar el estado psicoemocional de los estudiantes. Llevamos a cabo autoregistros conductuales, ¿qué es esto? Bueno, el hecho de que registren sus emociones, sus hábitos y sus conductas, conlleva a que las personas sean conscientes ¿no? de cuáles son las áreas que deben de reforzar, la elaboración de diarios acerca de lo que ellos viven el día a día, este, aplicación de cuestionarios psicométricos o proyectivos, realización de autobiografías, asignación de tareas específicas, sobre todo después de la pandemia, pues tuvimos un factor que rebasó la ansiedad y el estrés y la depresión, que se llama procrastinación. Entonces, muchas de las estrategias van enfocadas hacia disminuir esta situación. Eh, uno de los aspectos, bueno, pues detectamos creencias irracionales y trabajamos sobre ello y algo... Que se necesita mucho es el entrenamiento en habilidades sociales para la mejora de la psicodinámica dentro de los grupos, la mejora de la relación alumno-docente o de toda la comunidad universitaria. ¿Ok? ¿Dudas, maestras, maestros? ¿Todo bien? ¿Sí? Excelente. ¿Principales problemáticas? Bueno, anteriormente las problemáticas más presentadas han sido ansiedad, estrés y depresión. Después de la pandemia hubo dos motivos de consulta que se presentaron y que también eh, la estadística fue muy alta y estos motivos de consulta es la procrastinación y los duelos. Esto pasó después de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con la procrastinación? Muchas de las veces las personas viven en su día a día saturadas y vivimos en una sociedad en donde estamos sobreestimulados, ya sea por las redes sociales o por donde sea, y entonces nuestra atención se dispersa y es muy difícil que podamos concentrarnos en tareas en específico. Entonces, muchas de las veces cuando las chicas o los chicos llegan, a esta área, bueno, pues desarrollamos estas estrategias para ayudarles con todas estas problemáticas, ¿no? Vamos desde el manejo de las emociones, las situaciones académicas, la depresión, la ansiedad, dificultades familiares, problemas de pareja, falta de habilidades sociales, ruptura de relaciones de pareja, violencia en el noviazgo. Hemos trabajado con la salud mental. En patologías, sí, inclusive hay grupos de neurodivergencia en donde hay chicas o chicos que tienen ciertas condiciones y que entre ellos se apoyan y este grupo lo dirige la maestra Amanda, la psicóloga Amanda. Hemos trabajado en el psicoeducativo, especialidades en la salud mental, sí, hemos trabajado con personas que sufren de algún trastorno psicopatológico. Okay. Eh, en su momento estuvimos trabajando violencia de género, actualmente SIGE es la coordinación que conlleva eh, este aspecto, sin embargo nosotros trabajamos en vinculación con SIGE. ¿Qué hacemos? Bueno, brindamos el apoyo eh, de contención emocional, tanto, bueno. Brindamos atención emocional a las personas involucradas en estos casos. ¿Ok? Trabajamos también aspectos de identidad sexual en la población universitaria, problemas de adicciones y problemas de bullying. El problema de adicciones normalmente hacemos la derivación a instituciones externas que nos puedan apoyar, pues tanto con la atención especializada de médicos eh, sobre aspectos de las adicciones y tanto la terapia o la psicoterapia con enfoque en este tema. ¿okay? El bullying, bueno, quiero comentarles que la universidad, ahorita le doy la palabra, la universidad eh, desde hace tiempo está presentando cero tolerancia hacia cualquier tipo de violencia. ¿okay? Entonces, en los casos de bullying es muy importante que las o los alumnos eh, puedan denunciar estas situaciones puedan denunciar estos aspectos para poder dar un seguimiento y bueno pues para parar cualquier tipo de conducta que sea referido tanto con violencia o con agresión, ¿ok? Normalmente la maestra rosselli y yo eh, realizamos este, intervenciones educativas con grupos que normalmente tienen este tipo de conflictos, ¿ok? En los casos más graves pues hacemos labor de autoridades de los abogados para que nos puedan ayudar solamente en casos extremos. ¿Ok? Maestro, adelante. Bueno, este, hay dos De los compañeros y compañeras que se encuentran a distancia a través de la plataforma de Facebook. Una de ellas es de Aralia Amador, que comenta: Sí, creo que las habilidades sociales se han vuelto un problema. Hay estudiantes que no han desarrollado estas habilidades y les cuesta mucho trabajo expresarse y socializar. Ese es un comentario. Y hay una pregunta que hace particularmente, no, no, es, no tiene un nombre, tiene un seudónimo que es LD Pamach. Dice, buenas tardes, ¿tenemos alguna idea de cuántos alumnos se atienden en las extensiones, específicamente en Cabo San Lucas? Eh, se me movió el chat. Eh, ¿Y si acá también se contemplan 10 sesiones por estudiante? Sí, eh, en, el, en la pregunta, eh, normalmente la estadística por semestre ha incrementado muchísimo. El año pasado, eh, la estadística se triplicó en la necesidad de atención psicoeducativa. Eh, actualmente estamos atendiendo por semestre una cantidad que va desde los 400 estudiantes hacia los 700 estudiantes por semestre. Somos cuatro psicólogos en La Paz y un psicólogo en cada una de las extensiones. En Cabo San Lucas la estadística varía, va de los 50 estudiantes hasta los 100 estudiantes. Y en Cabo San Lucas solamente hay una psicóloga, es la psicóloga Grecia. ¿OK? En, ahorita les voy a mencionar el cuerpo de psicólogos, cuántos somos y cómo se puede este, agendar para que tengan este conocimiento. Y sobre el primer comentario, sí, las habilidades interpersonales, la inteligencia interpersonal, eh, la parte del desarrollo de la asertividad es muy importante para que las personas puedan convivir en el día a día eh, muchos de los problemas que tenemos en algunos de los programas educativos pues es esto la falta de habilidades sociales la falta de comprensión la falta de empatía la falta de solidaridad no son muchos aspectos que los jóvenes eh, eh, no han desarrollado muchos de ellos eh, tienen algo que se llama etnocentrismo, no sé si lo han escuchado, y es pensar que mi forma de pensar y mi crianza se generaliza en toda la gente. Entonces, como yo pienso, pienso que piensan los demás, y entonces quiero que las cosas sean como yo quisiera. Y entonces, parte del apoyo psicoeducativo, pues es obviamente aterrizarlos en una realidad, hacerlos consciente de estas situaciones. Y poder trabajar con ello. ¿no? Eh, actualmente, eh, bueno, eh, la psicóloga Laura, que está con nosotros este, aquí en, en la plática, ella es la encargada de llevar a cabo la atención en línea de algunas extensiones, principalmente Guerrero Negro, Loreto. Este, tenemos una psicóloga en Insurgentes que es la psicóloga Carla, Carla Vega este en cabo san lucas es la psicóloga grecia no y actualmente aquí en la paz somos cuatro psicólogos es pilar y laura que son del turno vespertino y por la mañana está la psicóloga sigrid y bueno eh, su servidor también. ¿OK? entonces es un cuerpo de psicólogos que constantemente estamos eh, capacitándonos o todo el tiempo estamos generando estrategias para poder ayudar, acompañar, apoyar a todas las situaciones que se vayan brindando dentro de la universidad. Pero en sí, sí tenemos que hacer mucha labor. ¿okay? Entonces, estas serían las principales problemáticas que nosotros atendemos en el área psicoeducativa. Y les comento, maestros, maestras, es un mundo, es un mundo de motivos de consulta. Eh, no se imaginan, son muchas cuestiones, ¿no? que constantemente pues siempre estamos buscando la parte de equilibrar y que se adapten y que avancen no eh, esto con el objetivo de pues ayudarlos a concluir eh, proceso de canalización esto es importante ya se los mencionaba la labor que ustedes como docentes tienen que realizar o como tutores es la labor de asesorar y orientar quiero que quede bien claro esta parte porque a veces me encuentro con muchos maestros que quieren rescatar a los alumnos y a veces es un poquito desgastante ¿no? la sobreempatía o, o, o el querer resolverles su situación. Quiero que comprendan maestros que tienen todo un sinfín de programas que apoyan a los alumnos, desde el CUA, que es el, el centro universitario de asesorías, ¿no? desde eh, con Amanda de Inclusión desde inserción al campo laboral, tutorías, programas psicométricos, psicoeducativo, todo, todos estos programas son parte del acompañamiento estudiantil para que ellos puedan estar contenidos por varios lados y puedan eh, desarrollarse académico-profesionalmente de una manera adecuada. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes maestros en caso del proceso de canalización? El profesor o el tutor detectan alumnos o grupos que necesitan esta atención y lo va a hablar con el jefe de departamento. El jefe de departamento canalizará al alumno o se pondrá en contacto con tutorías con la maestra Elizabeth Rosell y eh, se va a recibir en el departamento. Si se canaliza al psicoeducativo, se le dará una cita correspondiente a la cual. Tal, tal vez ustedes pudieran eh, insistir al alumno para que no falte esta cita. Y después de esto, eh, de acuerdo con ello y de acuerdo con el motivo de consulta que la chica o el chico nos expresa, se hace una valoración y posteriormente se establecerán metas a seguir en cada una de las sesiones. Si el padecimiento o el motivo de consulta o la valoración implica que la chica o el chico necesita alguna atención especializada de psiquiatría, de este, algún aspecto completamente fisiológico estructural, pues entonces se canalizan a las instituciones externas. ¿Okay? Eh, después se elaboran expedientes que son 100% confidenciales. Para el seguimiento eh, del caso durante un aproximado de 10 sesiones. Tenemos 10 sesiones para poder ayudar al alumno a que se adapte, a que pueda proseguir, pues obviamente en su vida académica. Eh, sin embargo, hay ocasiones en donde sí, eh, a veces nos extendemos hacia unas 15 sesiones, dependiendo de la situación que la chica o el chico este, presente. Eh, los psicólogos bueno mantendrán contacto con el tutor del alumno en caso de ser casos especiales para informar de la valoración y seguimiento de los resultados de cada caso. Hay casos fuertes, hay casos especiales en donde tenemos que estar trabajando eh, en vinculación tanto con su tutor como jefe de departamento y maestros. Hay casos que sí requieren de un apoyo, y de un trato equitativo, ¿no? Por ciertas condiciones que las chicas o los chicos presentan. ¿Ok? Y bueno, eh, tenemos una agenda, este, esta agenda este, es virtual. Eh, hay tres formas en las cuales se puede agendar una cita. Nosotros actualmente nos encontramos en el edificio AD10. No sé si lo ubican. Es el edificio en donde se encontraba anteriormente la cafetería. Allí nos encontramos. Y bueno, también está la CIGE eh, y el programa de inclusión en este edificio. Entonces, ¿qué es lo que? Eh, esa es una forma, ¿no? Acude el chico al edificio y está la secretaria Trini, eh, quien nos apoya con eh, la agenda también si los chicos quieren este, hacer la cita por medio de la agenda virtual, se van a meter a este enlace. estas, estas diapositivas ya se encuentran cargadas en, en la plataforma. y entonces ustedes van a copiar este enlace, le van a dar clic y los va a direccionar hacia esta página. aquí se establece agenda tu cita y aquí arribita que no se alcanza a ver eh, aparece programa psicoeducativo y programa cuá. Eh, no sé si ubican el CUA, el Centro Universitario de Asesorías, es un centro que les brinda apoyo al alumnado con eh, clases de reforzamiento de matemáticas, física, química, ¿okay? y también van a tener una plática con ellos para que ellos les van a explicar cómo funciona el programa. En el caso del psicoeducativo, le van a dar clic aquí en la agenda psicoeducativa y les va a aparecer… Eh, los, las agendas de cada uno de los psicólogos está bueno en este caso en el turno vespertino psicóloga bueno psicóloga c1 es la psicóloga pilar psicóloga C2 es la psicóloga Laura en el turno eh, matutino pues se encuentra la psicóloga sigrid y en este caso el psicólogo C1 pues soy yo ok? Los chicos van a le pueden elegir con qué psicólogo acudir a terapia, y cuando le den clic, les va a aparecer este calendario. ¿Ok? Cuando encontramos una fecha disponible, va a aparecer este cuadrito con la hora. Está el día y aparece la hora. Le van a dar clic aquí en el cuadrito de la hora, y ellos tienen que llenar una serie de datos. Aquí aparece. Por ejemplo, matutino psicóloga, y tienen que llenar su nombre, ¿no? Su nombre completo, su correo institucional, es importante que sea correo institucional, su número de teléfono y el programa educativo al que pertenecen. Cuando llenan estos datos, le dan reservar y ya está su reservación es en el programa psicoeducativo. ¿Tienen alguna duda de, de lo que es la agenda virtual? ¿No? Y bueno, otro de las formas en que ellos pueden pedir una cita o un apoyo, incluyendo si ustedes quieren visitarnos para platicarnos algún caso en específico como maestros o como tutores, está el correo psicoedu@waps.mx. Es p s i c o e du arroba .mx, nos mandan un correo, nosotros les respondemos y también podemos agendar o hacerle la cita a tanto a la, eh, los alumnos, ¿no? Chicas o chicos. Y bueno, maestros, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda eh, con base a esta información del programa psicoeducativo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno maestros, pues eh, la otra parte correspondía a la maestra Elizabeth Rosell. Eh, nuestro jefe ya le, el maestro Jaime ya les explicó la, la situación. Entonces por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención, su tiempo. Espero que realmente esta plática les haya ayudado a resolver dudas que pudieran haber tenido sobre el programa psicoeducativo. Somos un programa enfocado en ayudar y apoyar a los estudiantes y cualquier situación, este, pueden acudir con nosotros. Maestra, adelante. Sí, sí, le escucho. Uh -huh. mm-hmm mm -hmm. Entonces, esta situación, eh, yo no, no profundicé mucho, pero me comentaba que esta persona, este estudiante, le dijo que estaba en el proceso de formalización legal de su cambio de, de nombre, entonces prefería que lo llamaran de esa manera y como desde el principio estuvo muy a la defensiva, no, como no sé si había tenido situaciones anteriores de ese estilo y, pues, mi compañero, mi amigo, me dijo que había que tener mucha, mucho tacto como hablar con los estudiantes desde el primer momento, o sea, desde el momento en que tienes la lista y vas a conocerlos, no. A mí nunca me ha pasado esta situación, no, no sé, ya eso está un poco me pone un poco nerviosa incluso cómo llamarles, o sea, ahora hay, hay que tener mucho cuidado en esto y, y yo no, no sé, no tengo herramientas en qué hacer en esta situación. Sí, aquí hemos llevado eh, dentro de la capacitación docente, cuando trabajábamos género en dirección de docencia, eh, se llevó a cabo eh, capacitación en cuestión de género sobre todo la sensibilización en la diversidad sexual este, en esos cursos, por eso les, les comento, ¿no? los cursos intersemestrales son muy importantes porque cuando son estos temas que van referidos a la parte psicoemocional social, eh, resolvermos situaciones que se dan en los salones, en las aulas, eh, realmente la, la parte de la identidad sexual es algo que nosotros también trabajamos en el psicoeducativo en aspecto de la percepción y la sensibilización, tanto del de alumno o la alumna, como de la sensibilización o la concientización eh, de los docentes. ¿no? Eh, en este caso, bueno, maestra, van a tener un módulo eh, específico con SIGE. SIGE es... Eh, la coordinación responsable de estos temas, de lo que es género, identidad sexual, todo ello, y ellos pudieran darle una, un, una mayor orientación. Sí hemos, bueno, en años anteriores, eh, cuando todavía así que no se, eh, se consolidaba, perdón, eh, sí empezamos a tener eh, estas, este dentro de los estudiantes pues chicas o chicos trans, ¿no? Y, allí, y de allí surgió, pues obviamente, la parte de la sensibilización, ¿no? La inclusión, todo ello, y sobre todo la cuestión de, de aspectos de respeto, ¿no? De respeto. Eh, se ha trabajado con, con estudiantes que están en este proceso de transición, eh, trabajas, trabajamos mucho, ¿no? El aspecto de la manera en como ellos a veces perciben y también trabajamos con docentes que a veces eh, pueden estar reacios ¿no? a, a, a utilizar un lenguaje eh, inclusivo. Pero sí se han establecido estrategias, lo comento nuevamente, actualmente la encargada de, de estos temas es la CIGE, entonces van a tener un módulo en donde ellos van a poder resolverles pues toda, todas estas situaciones del, del género. Maestro, adelante. Gracias. Este, yo le, le quería comentar a la maestra, eh, yo doy clase de género aquí en lenguas y en literatura. Okay. Y me ha tocado como en, los, en el último semestre, o sea, en el semestre que está terminando, bueno, que terminó. Eh, una persona no binaria por grupo y ellos te dicen los pronombres con los que les gusta que les llamen desde el principio. Y también lo que puedes hacer es preguntarles en la primera clase cuando pasas listo, cuando te presentas, que se presenten y tú dices: Si alguien eh, no se siente cómodo o con el, los pronombres o tiene alguna duda o una preferencia o quiere que le llamen de cierta manera, tú lo dices y ellos se dicen y se acaba el problema. Es como sencillo, pero la semana que viene. Eh, es el módulo, es el módulo de, de género y ahí van a resolver todas esas dudas, pero es más o menos así, sencillo. O en ocasiones muchos, eh, varios estudiantes se acercan, se acercan directamente con el, el, el docente o la docente y ellos expresan esta situación. Pero le comento para ser más certeros eh, sería bueno preguntarlo en el módulo con género que exige, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda, maestros? ¿Comentarios? ¿no? Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Les comento nuevamente, espero haber contribuido a eh, la formación de conocimientos y que ustedes puedan llevar un mayor, una mayor o una mejor asesoría ¿no? y orientación a la población estudiantil. Entonces, muchísimas gracias por su atención y estamos en el programa psicoeducativo para lo que se les ofrezca, ¿ok? Bueno, gracias.